Estamos aquí en el Mercado Sur 2, conocido como la Placita Quemá. Hicimos un recorrido entre amigos, chefs y diferentes personas dentro del marco del Festival del Centro Histórico. ¿Por qué venimos al mercado? Porque la actividad que tenemos para el día de hoy se llama Cocina de Mercado, una tendencia a seguir. En realidad, estamos aquí, vemos los ingredientes, compramos y con base a lo que está de temporada, de época, lo que hay en el mercado, nos inspiramos y luego vamos a cocinar con estos ingredientes. Esta es la idea de venir al mercado, comprar productos frescos, de calidad y darnos gusto viendo esos ingredientes que no es fácil encontrarlos más que en un mercado. Estamos súper contentos de estas actividades porque ayudan a promover el centro histórico y los mercados y los ingredientes de toda la gente que trabaja en ellos, y para que sepan que son lugares limpios, seguros y que tienen los mejores ingredientes y que se puede promover la cocina, y aparte de eso son lugares económicos en donde se pueden comprar todos los alimentos para nuestros hogares a precios súper accesibles. Pues estamos muy contentos de que Dominique de Quiñones esté con nosotros en la actividad. Ella siempre se ha preocupado mucho y nos contó de todos los proyectos que la municipalidad tiene para poder promover los mercados, y se ha preocupado porque estén limpios. Nos contó de los nuevos proyectos que vienen para que los mercados estén 100% funcionales y accesibles, y estamos muy contentos de que ella nos apoye en estas actividades y que sea un gana-gana para todos y que todos disfrutemos el centro histórico. Nosotros como guatemaltecos estamos muy contentos de estar acá en el centro histórico representando lo que es nuestra cocina tradicional, lo que se llaman las voces de la cocina guatemalteca, que es hora de ir recuperando esas tradiciones, esos sabores, y qué mejor que hacer este tipo de actividades en la cual la municipalidad que nos abre las puertas, y la esposa del alcalde nos acompaña, Dominique, y también nos acompañó en el recorrido del mercado.